dulce, coge fuerza, que tu madre está desesperada y tírate afuera. Es la abuela de Ana Quiñones Borja, conocida como Dulce, joven de 18 años que el jueves pasado desapareció de su hogar junto con su hija Scarlett, de 2 añitos. Su familia pensó en algún momento que había cometido el error de haberse ido con otro hombre. El esposo de la chica también está muy mal, no tiene valor para levantarse, un hombre joven, que no puede ni trabajar. Hasta que se enteraron que este sujeto también se había llevado a Ruth Noelia Wong, de 21, y a su hija de 5, el mismo día. Y que tiene antecedentes, de acuerdo a sus propios conocidos, de llevarse a chicas a otro país. Ellos la verdad que la llevan a Colombia a prostituir y a las niñitas las venden en Perú. A la una, a Dulce, la familia sabía que el sujeto la llamaba por teléfono. A la otra, en cambio, la veían que conversaba con ella. La principal preocupación que tienen son las chiquitas. Nos llaman y, como quien dice, no la dejan hablar. Si no tenemos ayuda, no tenemos ayuda de las autoridades. Ya acudieron a la policía que designó a la UNAS en el caso, pero los agentes no les dicen mucho. La familia aún no tiene constancia de que el sujeto haya salido con chica alguna a Perú o a Colombia, donde supuestamente el sujeto realiza este comercio clandestino de féminas y de niños. Tienen la certeza de que esto no es cualquier travesura ni cualquier huida. Es ya un secuestro. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.